faltan 2 minutos. Godmother, ¿como en los viejos tiempos? ¿Excom aparece en escena y se ocupa de los malos? No lo sé. Entrenaba redes de resistencia durante la guerra. Sí, como la mía. Y por todos esos años de servicio... Cuidado. XCOM te asigna a un escuadrón inexperto y os envía de misión antes de que esté listo. ¿Y no era así en los viejos tiempos? Yo me alegro de estar aquí. Me perdí mucho en la guerra. Ojalá hubiera aportado más. ¿A qué lado exactamente? Tus palabras me hieren. Claro, Advent. Estamos pasando el control. Bueno, nunca fui de Advent. Pero ya te habían preparado un casco y todo. Callaos ya los dos. Llegamos. La 31 nos ha dado vía libre. Coged el equipo y preparaos. Whisper, ¿cuál es tu estado? ¿Y cuál es el tiempo estimado de Birch? Es obvio que las comunicaciones funcionan. Birch está en camino. ¿Cómo? ¿Birch no sabe conducir? Ya, pero ha llamado a un taxi. ¿Para una toma de rehenes? Concentración. Whisper, ¿alguna sorpresa en la siguiente sala? Unos cuantos enemigos que no esperan vuestra llegada. Quimera Squad, tomad posiciones. Preparaos para entrar. ¡Quedaos detrás de mí! Hola, soy la alcaldesa Nightingale. ¿Es nuestro rehén? Bienvenidos al Museo Memorial de Ciudad 31. Solo es una grabación. Como suelo decir, las lecciones de nuestro pasado ilustran el presente. Bla, bla, bla. Historia. Concentración. ¿Estáis viendo esto? Interesante. ¡Contacto! Despejado. ¿Birch? ¿Por qué has tardado tanto? Estaba liado con una carga explosiva. ¡Qué tío! No exactamente. Ya me entiendes. Siempre. Das mal rollo. No cambies nunca. Birch, a formar. ¿Hay enemigos en la siguiente sala? Sí, puedo percibirlos.
creando abertura. Entremos. Ya voy. He completado el arresto. Abatiendo al objetivo. Avanzo, rápido. Colocad la carga explosiva. Me encanta entrar así a los sitios. Alto, esperad. Rehén confirmado en la siguiente sala. Necesitamos algo más que eso. La comisaría 31 tiene imágenes en directo. Conectando. Seré clemente si te rindes. Ya basta. Esta exposición trata sobre el papel de XCOM en nuestra liberación. Veo que has leído el cartel. No explica cómo perdieron su fuerza. Pero ahora nos toca a nosotros encender la chispa. Lleva un detonador. ¡Salga de ahí! Voy a abrir un camino. Nightingale, yo la protejo. Kerub ha caído. Terminal, estabilízalo. Voy. Birch, conmigo, protege a la alcaldesa. Confirmado. Dame tu mente. La guerra por la liberación. Thank you.
Geru, ¿sigues aquí? Sí, eso creo. Lo único que tengo herido es el orgullo. Y el diafragma. Y unas cuantas costillas. No debería haber ocurrido nada de esto. Casi todo el mundo dice gracias. Claro que estoy agradecida. Pero esta gente no tiene la capacidad de hacer algo así. Explíquese. He leído la evaluación de su amenaza. Hace un mes, estos insurgentes no eran más que unos charlatanes. Las botellas de alcohol sí que se sentían amenazadas por ellos. ¿Por qué nos cuenta esto ahora? Ciudad 31 muestra al mundo que humanos, híbridos y alienígenas pueden convivir en paz. Soy el rostro público de todo esto. Esta noche, alguien quería ver arder lo que yo represento. No hemos venido a la ciudad por conspiraciones locales. Me consta. Pero ahora sé que sois los únicos que lucháis por esa misma paz. ¿Puedo contar con vuestro apoyo? Sí, señora. Paquete entregado a la 31. Sí, de verdad se cree lo que dice. Por eso está al mando. No está mal para la primera misión oficial. No hagas eso. Acerque. Celebrar antes de completar una misión. Da mala suerte. Esta noche, la alcaldesa ha fallecido en una explosión en el Museo Memorial de Ciudad 31. Aún se desconoce la identidad de sus asaltantes. El Consejo pide a los ciudadanos que mantengan la calma. ¿La vaporizan el mismo día que XCOM envía a Quimera Squad a nuestra ciudad? ¿Oís esa voz en la cabeza? ¡Soy yo! ¡Y os digo que espabiléis! Pese a las protestas, el voto de la alcaldesa Nightingale trajo la agencia de recuperación a la ciudad. Sin su apoyo, la presencia continuada del Quimera Squad es una incógnita. Bienvenidos a casa, Quimera Squad. La directora desea dirigirnos unas palabras. Gracias por hacer que matasen a la alcaldesa. Ah, estáis despedidos. No ayudas. Vale, lo siento. Os conectaré a la llamada en cuanto estéis listos. He observado vuestra intervención en el museo y sus consecuencias. Directora Kelly, asumo toda la responsabilidad de lo ocurrido. Basta. Os envié a Ciudad 31 porque pensaba que estabais preparados. Esta noche habéis superado mis expectativas. La comisaría 31 solicitó ayuda a las 3 horas de vuestra llegada a la ciudad y respondisteis de inmediato. Actuasteis con equipamiento insuficiente y un agente menos, pero supisteis adaptaros de acuerdo a vuestra formación. Y no podemos olvidar que rescatasteis a la alcaldesa. Cumpliendo con la petición popular, la pusisteis a salvo. No os fustiguéis por algo cuyo control se os escapaba de las manos y centrémonos en nuestros próximos pasos. He preparado la mesa de mapas, cuando quieras. Id hacia allí, os esperaré. Bienvenidos a Ciudad 31. Durante la ocupación de Advent, la ciudad fue una fortaleza que albergó un puerto estelar en activo. 5 años después de la victoria de XCOM, se ha convertido en el hogar de alienígenas, híbridos y humanos. Gozamos de una nueva industria, un autogobierno y una agricultura local para atender a las diversas poblaciones. Contra todo pronóstico, esta ciudad prosperó tras la guerra. No sufrimos represalias. Hasta esta noche. Aún no lo sabemos, pero podemos averiguarlo. La comisaría 31 ha solicitado nuestra ayuda para examinar las pruebas en el Museo Memorial. Hoy han perdido varios agentes. Ayudadlos en todo lo posible y esperemos descubrir algo. Vuestro trabajo con la comisaría 31 nos ha abierto varias puertas. Esto es lo que sabemos. Mataron a la alcaldesa con una bomba de plasma. Los insurgentes no tenían acceso a este tipo de materiales. ¿Entonces han contado con ayuda externa? Es lo más probable. En Ciudad 31 hay 3 grupos que disponen de ese tipo de artillería.